¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Estamos rozando el fin de semana, pero este ha sido un día llenísimo de noticias por el lado de las películas, con un director desmintiendo estar involucrado en un proyecto, la incorporación de una actriz para la secuela de Shazam, el Snyder Cut revelando los lugares oficiales para verla y la bomba del día con un reinicio para Superman con un actor afroamericano. Mi nombre es Rodrigo y, como siempre les digo, ¡comenzamos! Arranquemos con un rumor que rápidamente ha sido desmentido por su protagonista. Ya se ha mencionado en varias oportunidades que el director de The Suicide Squad seguirá enganchado al DCU de diversas maneras, tanto detrás de algunos proyectos como también siendo el máximo encargado de otros. Es así como en su momento surgió el rumor sobre una película de la mascota del Hombre de Acero, pero ahora este director sale a aclarar todo el tema. Desde algunos medios dieron a confirmar un rumor directamente sobre que James Gunn estaría dirigiendo una película para Krypto, el super perro y mascota predilecta de Superman, y que sería en formato live action. Pero rápidamente el director salió a aclarar esto diciendo que no era cierto. Porque me lo han preguntado mucho hoy. Sí que consideré a Krypto al mismo tiempo que consideré The Suicide Squad, entre otros proyectos, pero no he hablado de ello desde entonces. Entonces, no, esto no es cierto. Voy a estar con The Suicide Squad, Peacemaker, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, pero estoy indeciso después de todo eso. Hace unos días el director en su cuenta de Instagram comentó que ya está empezando a involucrarse en otros proyectos de DC, pero no ha revelado en cuáles específicamente, aunque todo indicaría que podría ser otro spin-off del Escuadrón Suicida, además del que ya está grabando, que es Peacemaker, protagonizado por John Cena. Por su parte, ya hay una película de Krypto en marcha de manera animada y que tuvo su primer vistazo el año pasado durante la DC Fandom, donde se podía observar el diseño del Khan y que dejó a muchos más que conformes, aunque todavía no hay fechas para esa película, que es Super Pets, donde compartirá pantalla con otras mascotas del DC Universe. Vamos a una película del DCU que ha sumado un rostro nuevo para su segunda parte. Dentro de poco arrancarían las grabaciones para la secuela de Shazam, con casi el mismo equipo creativo detrás como el mismo elenco para el primer film, pero que obviamente tendrá la llegada de rostros nuevos, y el primero de ellos que se confirma es el de una actriz latina para el papel de un personaje importante, según comenta ella misma. Se ha dado a conocer que la actriz Rachel Zegler, que nació en Estados Unidos pero que tiene raíces latinoamericanas por parte de su madre, se ha sumado al elenco de Shazam Fury of the Gods, dirigida por David Summer y protagonizada por Zachary Levi junto a Asher Angel, en un rol importante según comentó la mujer en sus redes sociales. Es bellísimo. Estoy en Shazam 2 y estoy más que emocionado de unirme a este increíble reparto en una historia tan radical y bendecida por ser otra colombiana que se suma al DCU. Saludos a Sasha Kay. Estoy en un rol clave en esta película. Obviamente empiezan las dudas respecto a si será un personaje sacado de los cómics o alguien inventado para la ocasión, pero probablemente se trate de alguien de las viñetas, viendo el trabajo que hizo Samberg en la primera película, donde se vieron muchas cosas relacionadas a los cómics de Shazam. Por parte de Zegler, es una joven mujer de 19 años que se ha dedicado más que nada al mundo de la música como cantante y compositora, pero que fue noticia antes por ser elegida para interpretar un rol en la película remake West Side Story, a cargo de Steven Spielberg. Pasemos a una noticia que se ha preguntado en varias ocasiones en estos días, pero que ahora tiene respuesta oficial. Finalmente, tras un tiempo de incertidumbre respecto a todo lo que fue su lanzamiento en la región de Latinoamérica, ahora se han dado a conocer los sitios oficiales donde podrá observarse la película de Zack Snyder durante un par de semanas. Warner Bros. Latinoamérica ha lanzado un comunicado oficial donde dieron a conocer los distintos sitios en toda la región que podrán hacerse de manera legal con Zack Snyder's Justice League, tanto para comprarla como para alquilarla, desde el 18 de marzo hasta el 7 de abril. Y estos medios son los siguientes: Apple TV, Cinepolis Click, Tienda, Prime Video, Google Video, Claro Video, Total Play,
Axtel, entre muchas otras. Y justamente hay que hacer un principal foco en esto de y más, porque dependerá de cada país, pero en general hay algunos que llegan a todos los rincones de justamente la región, como Apple TV y Prime Video. ¡Cállese y tome mi dinero! De esta manera, otro capítulo de dudas se cierra en todo lo referido al Snyder Cut en Latinoamérica, donde la presión de los fanáticos ha podido con los planes iniciales de una empresa que iba a estrenar el producto recién en junio, sabiendo que la piratería iba a estar a la orden del día. Obviamente seguirán habiendo personas que verán esta película de 4 horas de manera ilegal, pero el ya tenerla también de manera legal hace que ese número se reduzca y a la vez signifique un ingreso de dinero para Warner Brothers. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas, porque con ello me estás dando una gran mano para seguir adelante con todos estos videos y muchos más que estoy preparando para todos ustedes. Ya lo hiciste muy bien. Dicho todo esto, ahora sí ya vamos con el final de este video. Gracias. Y vamos a terminar este video con el que ha sido el tema bomba de las últimas horas, que tiene al público bastante dividido. Finalmente, tras una buena cantidad de meses, sino un par de años, de rumores por todos lados, se ha terminado en parte la novela de J.J. Abrams con El Hombre de Acero, ya que se ha dado a conocer que se vendrá un nuevo inicio para el personaje, buscando a alguien de la comunidad afroamericana. Los rumores sobre un reinicio para Superman en el cine de DC han estado a la orden del día desde literalmente el momento en que se estrenó en 2017 Justice League, con un nuevo actor haciéndose cargo de la capa. Luego, en el medio, tuvimos el semi cameo de la versión del DCU del Hombre de Acero en la película Shazam, y hace poco el director de esta película, David Samberg, confirmando que buscaron que Henry Cavill apareciese, pero por temas de agenda no pudo darse. Tras esto se sumó la llegada de J.J. Abrams, un director que venía de la saga de Star Wars, que realmente no conformó a todo el mundo, y el primer nombre que sonó fue el de Superman para tener un lavado de cara con este director a cargo del proyecto. En el medio de ello estuvo la productora Bad Robot, que es de este director, terminando de asociarse con Warner Brothers y HBO Max para producir algunos shows y películas del lado de las artes oscuras con Satana, Constantine y compañía. Y ahora sí se termina de dar a conocer que se viene un reinicio para El Último Hijo de Krypton. El proyecto presentará un reinicio para el personaje, donde Abrams oficiará como productor ejecutivo junto a Bad Robot y Ta-Nehisi Coates como guionista, un hombre que estuvo involucrado con Black Panther en las viñetas, para que se den una idea de hacia dónde va todo esto. No, o sea, y quien comentó que van a agregar cosas a la historia de Superman. Ser invitado al universo extendido de DC para Warner Bros., DC Films y Bad Robot es todo un honor. Estoy ansioso por añadir al legado del héroe mítico más icónico de América. Mientras que Abraham comentó sobre un libro de Coates que le encantó, además de que cree que tienen una historia nueva para contar sobre el Hombre de Acero. Hay una nueva, poderosa y emotiva historia de Superman por ser contada. No podremos estar más emocionados de estar trabajando con el brillante señor Coates para traerla a la gran pantalla, y estamos enormemente agradecidos al equipo de Warner Bros. Por esta oportunidad. El libro Between the World and Me de Coates me abrió una ventana al mundo y cambió la forma que tenemos muchos de verlo. Estamos seguros de que su versión de Superman dará a los fans nuevas y emocionantes maneras de ver al Hombre de Acero. Buen dato crack, pero nos la suda. De esta manera, y tomando en cuenta que Coates ha trabajado para Black Panther, Tested de Hollywood Reporter, dicen que Warner Bros. Volverá a la carga con la idea de traer un Superman de raza negra a la pantalla gigante, ya que hace unos años estuvo pisando fuerte la idea de que Michael B. Jordan se suma al DCU como el Hombre de Acero, sino produciendo una película de este personaje, pero estas charlas no llegaron a nada. El tema sería preguntarse justamente por qué en aquel momento no llegaron a nada esas charlas y ahora sí darían sus frutos. Lo más probable es que el estudio quiera aprovechar todo lo que generó la película Black Panther con una gran recaudación y el tema de todo lo ocurrido el año pasado con el movimiento Black Lives Matter para su propio bien.
tema es que cuando Warner Brothers ha querido sacarle provecho a un movimiento actual, pensando que le iría genial en taquilla y recepción, se llevó un chasco, por ejemplo, con Birds of Prey, creyendo que el movimiento feminista llenaría las salas de cine simplemente porque eran mujeres protagonizando una película de superhéroes. Y la realidad es que la película debía ser buena para que se llenen los complejos de cine, y esto no fue así. La verdad, las cosas como son. Respecto a Henry Cavill, las dudas son muchas, demasiadas debería decir. Respecto a su futuro, donde él siempre ha dicho que le encantaría regresar como Superman, pero que esto ya depende de Warner Brothers, y que ahora vería como su presentación final con la capa la película Zack Snyder's Justice League de este próximo 18 de marzo, y quizá con la esperanza de seguir con ese universo si es que esta película le va bien, y obviamente siempre a cargo del mismo Snyder. Además, aún no se ha definido, al menos de manera pública, si reiniciarán a Clark Kent, a Kal-El, o elegirán alguna de las versiones afroamericanas del multiverso que tiene el personaje en la viñeta, como por ejemplo Calvin Ellis de Tierra 2 o el Superman que es presidente en otro mundo. Así que la cosa también todavía es muy temprano para definir qué va a pasar, y hay una gran incertidumbre. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like para saberlo y un comentario, que lo estaré leyendo, para saber qué pensás al respecto. Así como, si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos. Y si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas, porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.